festividades carnavaleras que queremos contarles también de ganadores, señores. Aquí está el ballet Arete Guazu porque ganó el primer lugar en la precarnavalera de Afrocruz y Daniel nos va a comentar todos los detalles. Hola, buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Bueno, el ballet Arete Guazu ganó el primer lugar en la categoría infantil en Afrocruz. Bueno, coméntenme acerca de las actividades que ustedes previas a estas presentaciones llevan adelante. Sí, estamos ensayando aquí en la Plaza de la Villa Primero de Mayo a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche y ya preparándonos para la segunda precarnavalera ya. ¿Cuánto tiempo que viene participando este ballet Arete Guazu en diferentes presentaciones de carnaval? No, ya vamos 6 años ya consecutivos saliendo a la precarnavalera y esta, como le estoy diciendo, la segunda presentación ya sería. Bueno, aplausos para la categoría infantil que se llevó el primer lugar, tienen premios, así que usted nos cuenta acerca de eso. Sí, ya tenemos varios premios obtenidos, como le digo, el año pasado ganamos todas las precarnavaleras y estamos arrancando con este primer lugar también. Bueno, ¿y qué nos dicen acá las chicas? Por favor, miren que están muy lindas, sus atuendos están hermosas. ¿Cómo estás, mi amor, tu nombre? Roxana. Roxana, ¿cuántos años tenés? 11. 11, qué bonita. ¿Por acá? Georgina. Georgina. Profe, cuéntenos acerca de sus trajes, quiénes le confeccionan, cómo es que hacen, cómo se organizan para este tema. Sí, nos confecciona la tienda Daniela, ella es la que hace los trajes, es un traje de vallegrandina de ella, dama vallegrandina. Entre todos ahí dan la opinión del color que van a llevar, el sombrerito. Sí, todo lo que es accesorio y todo lo que es traje, opinan también los padres de familia. Muy bien, ahí está entonces, una organización completa que lleva adelante este ballet para sus diferentes presentaciones. Al ritmo de la música entonces, baila el ballet Arete Guazu esta mañana en Bolivisión. ¡Que viva el carnaval!